La reforestación no solamente contribuye a mejorar la calidad del aire y proporcionar el oxígeno necesario, sino que también juega un papel crucial en la prevención de la erosión del suelo y el mantenimiento del equilibrio ecológico. Las autoridades y organizaciones dedicadas a la reforestación están haciendo un llamado a la población para que se unan a estos esfuerzos, especialmente en las zonas del país que más lo necesitan. Las condiciones de humedad durante la temporada de lluvia son ideales para que las plantas y árboles recién sembrados se establezcan y crezcan fuertes. Esta es una oportunidad que no debemos dejar pasar, explica José Pavón, quien ha decidido realizar por su propia cuenta reforestaciones en las instalaciones de la Secretaría de Estado en los despachos de gestión de riesgos y contingencias nacionales de Honduras, COPECO. Aprovechemos esta temporada de lluvia, porque va a ser fuerte e intensa, ¿va? Que estamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre, casi hasta el 30 de noviembre vamos a tener lluvias. Este es el momento propicio para sembrar cualquier variedad de árbol, pues, y solo es de que lo cuidemos, pues, y le echemos alguna tierra de abono y le estemos fertilizando, y los árboles con cuidado, ellos crecen, pues, realmente. Y el cuidado en el verano es estarlo regando nada más. Pero ellos son bien agradecidos, pues, y nos van a dar fruto también. Esta reforestación la hicimos por iniciativa propia y por el daño, el inmenso daño que le han hecho manos inescrupulosas a nuestros bosques, ¿verdad? Entonces empezamos esta reforestación aquí en Senado Copeco, pues, para oxigenar y crear otro ambiente más amigable con la naturaleza y asimismo, ¿cómo se llama?, para que se embellezca nuestro ornato también. Tenemos caobas, tenemos liquidámbar, tenemos aguacates, tenemos mangojades, vamos a tener frutas acá, pues, y tenemos marañones aquí a la vuelta. Pues entonces, llamados a nuestros compatriotas, que sembremos árboles de la especie que sea, ¿verdad? Frutales, ornamentales, árboles de sombra, porque así vamos a tener una mejor calidad de vida y asimismo cuidemos nuestras cuencas hidrográficas, nuestras microcuencas, que en estos momentos están muy dañadas, pues, cuidemos el recurso de agua, sobre todo. Y cuidemos nuestra fauna, nuestras aves, nuestros mamíferos, ¿va? Y asimismo, ¿cómo se llama?, la especie humana va a tener una mejor calidad de vida. Bueno, la verdad que donde he vivido yo siempre he dejado huella, pues, viví en la residencia La Cañada y ahí están los árboles sembrados en la orilla del río San José y también vivimos en la Vía Olímpica y en la entrada con otros buenos vecinos, que no se me olvidan a mí, Francis, y otro buen vecino, Franklin. Reforestamos casi la entrada de la Vía Olímpica, pues, ahí, y ahí están árboles de eucalipto, pues, ahí hay pinos, ahí hay, como se llama, frutales, también sembramos, pues, y ahí están los árboles ahí, y en La Cañada sembramos hasta guanábanas, aguacates, algunos árboles de sombra, y lo mismo, bastante cítricos, como decir, limones, naranjas agrias, y producen frutos, ya estos árboles. Entonces, hay que dar el ejemplo, pues, sembremos, cuidémoslos, pues, porque no jodes de sembrar, hay que darle seguimiento. Y otra cosa también, el pasto, no, yo no quemo, yo el pasto lo dejo que se pudra, ¿va?, y sirve de abono y al mismo tiempo retiene la humedad. Es una técnica israelita, pues, muy buena, pues, y mire los resultados. Estos árboles solo tienen 6 meses y mire qué lindos van. Claro, los fertilizamos también, los estamos cuidando, los limpiamos y le arreglamos la tierra a ellos, pues. Son mis hijos realmente, pues. Por su parte, el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, ICF, resalta la importancia de la reforestación no solo para el medio ambiente, sino también para la salud pública. Al plantar más árboles, estamos contribuyendo a mejorar la calidad del aire y brindando el oxígeno que tanto necesita nuestro planeta. Además, la reforestación ayuda a prevenir la erosión y mantener el equilibrio ecológico, expresa Marvin Aguidero. Para la meta que tenemos nosotros para este año como institución, tenemos 70.000 hectáreas, en el cual es un involucramiento a nivel nacional con los diferentes sectores. ¿Cuántos árboles han entregado y a qué comunidades o qué áreas están siendo priorizadas en esta campaña de reforestación? Hasta ahorita, a julio, nosotros hemos producido 1 millón de plantas, y la cual más del 80% ha sido entregada para actividades de reforestación. ¿Nos detalla estas áreas? Las áreas que hemos nosotros, pues, establecido como prioridad son las zonas de recarga, en este caso las microcuencas, y también las áreas protegidas, sabiendo que son áreas, en este caso, de beneficio común. ¿Qué tipo de árboles han estado entregando a las comunidades?
En su mayoría hay especies maderables para reforestar las zonas que están en las zonas altas, son especies nativas, y en otra parte son las especies ornamentales y tenemos también la producción de especies frutales. ¿El ICF tiene una fecha tentativa de cuándo puede llegar a culminar esta campaña de reforestación? Para nosotros la campaña tiene una fecha del mes de diciembre, ¿verdad? Sabiendo que también tenemos dos temporadas, en este caso de reforestación, que es de julio a agosto y también de octubre a noviembre. Para concluir, ¿esperan ustedes mejorar la meta este año en comparación del 2023? La meta para este año aumentó. En comparación con la del año anterior, aumentamos 10.000 hectáreas más y se espera un aumento todavía mucho más para el siguiente año. De igual forma, los expertos subrayan que la participación comunitaria es esencial para el éxito de estos proyectos. No se trata solo de plantar un árbol, sino de cuidarlo y asegurarse de que crezca sano y fuerte. La reforestación es una responsabilidad compartida que nos beneficia a todos. El llamado a la acción es claro: aprovechar la temporada de lluvias para sembrar y contribuir a un futuro más verde y saludable para todos. En cámara y edición de Osvaldo García para Noticias Noti 6, les informó Rocío Urbina.